Y me sacaron el WhatsApp y empezaron a llamar a todos mis amigos, a toda mi familia, pidiéndole 50.000 pesos. Mientras avanza la vacunación en la Argentina, en las últimas semanas hubo innumerables reportes de estafas que ocurren a través de WhatsApp. ¿Qué tienen que ver las segundas dosis contra el coronavirus y las estafas por WhatsApp? Bueno, te lo explico. Los estafadores aprovechan que mucha gente está esperando recibir la segunda dosis de la vacuna y lo que hacen es tomar control de las cuentas de WhatsApp para así disparar mensajes a los contactos y poder robarles plata. ¿Cómo lo hacen? Te llaman y te dicen que para validar los datos y darte la segunda dosis de la vacuna, lo que va a ocurrir es que tenés que entrar en un link, ahí después se te va a mandar un SMS y tenés que darle al operador esa información para que, bueno, puedas vacunarte. Ya tiene la primera dosis, sí, le digo. Bueno, me dice, lo estamos reempadronando para la segunda dosis. Me dice, yo ahora le voy a enviar un código, dígamelo, y ya le damos día y hora de vacunación. Y lo que ocurre es que los 6 dígitos que te van a pedir son los necesarios para dar de alta WhatsApp en otro dispositivo. Y bueno, nada, y le di el código que me mandaron y era el código de WhatsApp. Era un código de WhatsApp. Y me sacaron el WhatsApp. Con el código, los estafadores se apropian de la cuenta, disparan los mensajes a tus contactos, diciendo que surgió alguna situación inesperada, urgente, que requiere que transfieran plata para que puedas salir de ese problema. Y ahí se concreta la estafa. Empezaron a llamar a todos mis amigos, a toda mi familia, pidiéndole 50.000 pesos, que estaba con un premio económico, y esto y que el otro. Y hay que hacer notar que con la cantidad de contactos que tenemos hoy en día, es más probable que alguno de todos ellos desprevenido pueda caer y enviar el dinero. Sin embargo, a no desesperar, porque hay cosas que podemos hacer para proteger nuestra cuenta. Primero, recordar algo importantísimo y que escuchamos tantas otras veces relacionado con otros temas de seguridad y de privacidad. Que nadie te va a pedir información ni te va a mandar ningún código para asegurar tu lugar en la vacunación. Y lo que hay que hacer en cuanto a la seguridad de la cuenta es activar la verificación de 2 pasos, que te va a permitir poner un PIN para que sea una medida de seguridad extra a la hora de poder acceder a la cuenta de WhatsApp. Y recordar que el apuro, los nervios o el hacerse pasar por una entidad verdadera muchas veces juegan en contra de nuestros intereses, porque no hay que dejarse llevar por lo que te dicen por teléfono o lo que te llega en un mail. Eso es importante. Las estafas del día de hoy, las estafas en medio de la pandemia explotaron y cada vez es más difícil distinguirlas. Se hacen más complejas y por la hiperconectividad que tenemos y los dispositivos que utilizamos, hay que tener cuidado con a quién le damos nuestros datos, aunque parezca, suene y tenga la impresión de que es algo verdadero.